Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal se encuentran? Espero que haya ido todo muy bien en esta semana, que no los he visto. Hoy tenemos programa, no tenemos una hora y media como es habitual, ni tenemos dos, sino que vamos a tener dos y media porque tenemos tantos temas de los que hablar. En la tertulia vamos a tratar muchísimos temas, desde la presencia ayer en el mediador, en el pleno del Cabildo, de nuevas leyes. Por ejemplo, el Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad la ley de presidencia y de gobierno de Canarias, que deja a los expresidentes autonómicos sin sueldo y vitalicio. Hablaremos de Marlaska y el caso de Cuarteles, que acusa al gobierno de Rajoy de haber parado en 2017 una investigación que se supone que estaba abierta por la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Vamos a hablar de una nueva ley que se va a implantar, se prepara Canarias para implantar los procedimientos de la nueva ley de protección de informantes de corrupción. De estos y muchos otros temas, vamos a charlar también con López Afonso, candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo, y vamos a hablar con Fátima Lemes, que es candidata del PP al Ayuntamiento de Arona. Fátima Lemes es habitual de nuestra tertulia, por eso no la voy a tratar de usted. No. Buenas, Fátima. Buenas, hay confianza, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todos los espectadores de Canal 10 y muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte por aquí. Yo digo lo de no tratarte de usted porque lo suyo, lo políticamente correcto, lo que pasa que, claro, si ahora te trato de usted y dentro de media hora ya te tuteo en la tertulia, no exacto. Sé, si no, usted no. Me da permiso, yo, señora. Yo le doy permiso de que me tutee todo el mundo porque no eso de usted y de señora cuando me tratan un poco así me aleja un poco de la realidad. Yo soy más de tú a tú y de la cercanía. Me alegra. Bueno, Fátima, eres de Valle San Lorenzo, economista, deportista, ha jugado al baloncesto, triatleta, nadadora amateur. Tiene 40 años. Estábamos hablando ahora de que aparenta menos. Dice, yo no sé si eso para política es buena, pero tienes 40 años. Hace 7 años comenzaste en política, ya tenías 33. Sin embargo, parece que es como la chiquilla de... ¿Verdad? De como que te decía, ¿no? Que eras la chiquilla del Partido Popular y de eso nada, que tienes una experiencia... Además, muy avalada, eres economista, has tenido una trayectoria profesional importante, ¿no? Sí, ya llevo más de 15 años en el mundo, en el mercado laboral, con todas las idas y venidas de cualquier persona. También me ha tocado el paro, también he tenido que buscarme la vida afuera, he tenido que salir a buscar oportunidades, a desarrollar mi carrera profesional y a crecer. Y no dejo de hacerlo, ¿no? Me gusta estudiar, tengo inquietudes y me gusta siempre estar al día, formarme y seguir al tanto mi profesión. Bueno, pues tienes 40 años, vamos a conocer un poquito más a la candidata, como digo, a la alcaldía del municipio de Arona por el Partido Popular. 40 años de Valle San Lorenzo, ¿te interesaste siempre por la política? ¿Cómo fue la siempre, cosa? Siempre me gustó la política porque la economía, la carrera que empecé a cursar desde que salí del instituto, pues tiene que ver mucho con la política. Evidentemente van de la mano, ¿no? De hecho, pues los que diseñan las políticas públicas y las políticas en Hacienda o en términos presupuestarios, pues normalmente suelen ser economistas y los asesores entre abogados y por supuesto siempre son pues economistas o de la rama de la economía, ¿no? Porque considero que es una profesión que va ligada, hay muchas especializaciones, pero evidentemente va ligada con el ámbito político, ¿no? Que la política al final abarca todo. Y siempre me ha gustado, siempre he tenido esa vocación vocación de servicio público también, pero esa inquietud, ¿no? De saber, siempre me ha gustado, siempre me ha interesado, pero nunca me había visto de manera de ser cara visible o de estar en primera línea, porque me siento ahora en un momento de madurez y de preparación y de experiencia profesional que sí me siento preparada para enfrentarme a este reto, ¿no? Que es el mayor compromiso que he adquirido a nivel personal y profesional, aunque la política no la considero como profesión, sino como una actividad que espero que esté de paso en mi vida profesional. Y bueno, la verdad que siempre me ha gustado, pero es ahora cuando he dado el paso, ¿no? Por primera vez a ser más cara visible o a estar en primera línea. ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo te lo proponen? ¿Cuándo te lo proponen? ¿Qué dices en primer lugar? ¿Te lo esperaba? Pues la verdad que no lo tenía en mis planes, no era una cosa de que dices quiero ser candidata para la alcaldía. ¿No lo tuviste en tus planes? No,
No lo tuve nunca en mis planes, nunca me lo imaginé que tuviera, porque lo veo como una gran responsabilidad y creo que para ser candidato tienes que tener, asumir una gran, un gran compromiso a nivel personal, es muy grande y la dedicación exclusiva asumes un papel de 24 horas, 7 días a la semana, como debería de ser, sin pensar primero en ti, en tu tiempo libre, sino primero en estar al servicio público, ¿no? Y entonces una vocación de servicio público muy fuerte, ¿no? Nunca lo he tenido en mis retos, ¿no? O mis objetivos, en mis prioridades o en mí, ¿no? Incluso nunca me lo había planteado, la verdad. Pero bueno, todo esto sucede porque el partido, pues, nuestra anterior candidata, Águeda Fumero, pues da un paso a un lado en el tema municipal, aunque sigue formando parte, por supuesto, activamente y es un pilar muy importante en el equipo, pero da un paso a un lado y se queda, pues, la vacante, ¿no? Y claro, dentro del equipo pues hay pues muchos perfiles que yo creo que considero que podrían ser candidatos también, ¿no? Pero bueno, no sé cómo ni de qué manera, tampoco es una proposición directa, sino es algo que surge, que me surge en el momento idóneo, en el momento perfecto en el que yo me planteo, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no soy yo la candidata? Si me encuentro en el momento de madurez, de experiencia profesional, en el momento de seguridad política y de seguridad pública para enfrentarme a este reto, ¿no? Entonces digo, pues venga, se hicieron los procedimientos pertinentes en el partido, se abrió un proceso para que se presentara quien quisiera, ¿no? Tanto del comité como de afiliados o de cualquier persona fue libre de presentarse. Y la única candidatura fui yo y fui avalada por el comité electoral y el resto del comité. Y entonces, pues ya la regional y la insular, que son los que después pues ratifican la decisión que toman desde la local, los procedimientos que se siguen en el partido, pues nada, como sorpresa y regalo de nuevo año, pues me nombran candidata a la alcaldía por el municipio que me vio nacer y vamos, orgullosa, me siento muy feliz e ilusionada de asumir este reto, sé que es algo muy duro, es un compromiso total y algo a lo que no me había enfrentado antes, pero tenemos mucha ilusión, un gran proyecto, un gran equipo y estoy convencida de que este año va a ser el año del verdadero cambio, el verdadero cambio que vamos a suponer nosotros entrar a gobernar en el municipio de Arona. Ahora hablamos de esas políticas que pretenden, pero como estamos conociendo a la candidata, me gustaría saber de forma más humana, más cercana, me gustaría saber qué opina tu familia, tus padres, porque por ejemplo, si tú estás en un trabajo como ha sido hasta ahora, en un perfil bajo, supongo, sí, sí. Pero es que ahora estás en primera línea política. Eso puede tener cosas muy buenas, pero estás en primera línea política. A veces hay que pagar un peaje que no todas las personas quieren pagar, ¿no? Sí, claro, yo las primeras personas que le consulto, que les digo que yo me presenté, que di el paso, ¿no? Me reúno con mi familia y claro, mi familia es ajena a la vida política, no son personas anónimas, son vecinos y vecinas de Arona, mi hermano y mi padre y mi madre, y bueno, ellos me apoyan en todo, no te voy a mentir, ellos me apoyan y están súper contentos y orgullosos de que yo esté feliz con este proyecto e ilusionada. Pero es verdad que mi padre es un poco ajeno al tema político, no se mantiene un poco al margen, es bastante prudente y bastante en ese sentido no le gusta mucho el estar expuesto, ¿no? Es bastante discreto. Mi madre también pues es una jubilada y una persona pues que es ajena también, y mi hermano, pero siempre han sido, bueno, mi padre trabajador de toda la vida, pero mi madre y mi hermano han sido siempre empresarios de cara al público, gente conocida del pueblo, que siempre ha llevado una empresa y ha luchado, y ellos son pues un poquito más noveleros, y mi madre sí más novelera, y dice, ay, y tal, mi niña, qué contenta estoy de que formes parte, ¿no? Y que mi abuelo también tuvo la oportunidad de estar de funcionario público en el ayuntamiento, de concejal y demás. Y entonces, ¿ah, sí? Sí, entonces pues ella se siente orgullosa de que yo tenga esa vocación o esas ganas de por lo menos formar parte de las decisiones que mejoren la vida de los vecinos, ¿no? Y eso es, ¿qué mayor orgullo puede haber que eso, ¿no? Entonces para una madre o para una familia, que no tiene por qué ser, ¿no? Pero sí, en este caso me apoyan, que es lo importante, y están ahí, que son mi soporte y,
y las personas que día a día me apoyan y están ahí para la parte familiar, pues estar ahí. Prestándote ese apoyo. Sí. Tú eres del Valle de San Lorenzo. Estoy enamorada de tu pueblo, porque como les digo, ella es habitual de las tertulias, y cuando hablamos de Arona, dices, es que a mí me duele mi pueblo, lo has me hecho duele. En sí, muchas sí, ocasiones, sí. A mí me duele mi pueblo, a mí Exacto. me duele mi pueblo, lo llevas como en vena, ¿no? Sí, porque bueno, cuando el otro día hablábamos de, por ejemplo, la Sentinela, sí. lo llevo en vena, pero no el Valle San Lorenzo solo, sino Arona, ¿no? Nosotros, los que tenemos un arraigo fuerte, yo nací el día de la romería, por eso me llamo Fátima, lo contábamos el otro día, el tema de la Sentinela y demás. A mí me han grabado mucho mis padres y mis abuelos el arraigo a mi pueblo y a mi municipio y el respeto al municipio, ¿no? Y al pueblo, ¿no? Y a la tierra donde vivimos en general. Entonces yo tengo una especial y profunda, profundo sentimiento de arraigo a Arona y por eso la defiendo y me duele tanto la situación que está, ¿no? Es por eso también cuando tienes una mayor vinculación de arraigo, de sentimiento, de que te sientes identificado con tu pueblo, te duele mucho más, ¿no? O, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de salir fuera a trabajar y venía los fines de semana, venía la Semana Santa, las vacaciones, durante unos años que tuve que irme por trabajo, y yo venía y veía las cosas peor, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo pueden permitir esto? Pero, ¿sabes? Me dolía, ¿no? Y realmente sentía como un sentimiento que a lo mejor eso también ha llevado a que yo haya decidido involucrarme, ¿no? Y tomar la decisión de dar un paso al frente, ¿no? Cuando hablamos de Arona, la gente que no es de Arona, básicamente, piensa en Arona como solamente como en los cristianos, en la zona costera. Y claro, Arona tiene zona rural, tiene medianías, tiene el Valle San Lorenzo. Arona tiene todo. Entonces, pero sí es verdad que cuando pensamos como en Arona, la gente más de fuera que no es de Arona, casi que pensamos en los cristianos, en la zona costera, en el turismo, pero es muy amplia. Evidentemente el desarrollo de Arona está marcado, por, como sabemos todos, por el turismo, ¿no? La zona primero, hace muchísimos años, fue la zona de Tembel, Costa del Silencio, ¿no? Fue pionera en el turismo insular, ¿no? Entonces ya no hablamos de solo los cristianos, estamos hablando de zona Tembel, Costa del Silencio, Las Galletas, es una zona muy importante, no solo con ese, perdona que te, no solo con esa identidad pesquera, sino turística que se lleva desarrollando muchos años, relacionada por la cercanía con las zonas turísticas. Y los cristianos y Playa de las Américas, por supuesto, ¿no? Que han sido los que han tenido mayor auge y que soportan ese gran, el gran porcentaje de visitantes que tenemos de fuera y de otras partes de España y de las islas y turismo interior también. Pero Arona es algo más. Arona es tradiciones, es cultura. Arona es medianías, Arona es senderos que están abandonados, que he hecho algunos para intentar también recuperarlos, ¿no? En el programa y en nuestro proyecto. Arona es monte, Arona es gastronomía, Arona es empresas, es cercanía, Arona es diversidad, tiene paisajes espectaculares, es un centro de referencia vulcanológico, como te dije el otro día, la Sentinela tiene visualización de las erupciones claramente, ¿no? Es un mirador espectacular, tiene riqueza etnográfica de nuestros antepasados, tiene mucha riqueza, tiene muchísima riqueza cultural, patrimonial, propia y de identidad. Es un pueblo con muchísima identidad. Ahora hablamos del futuro, pero vamos a hablar del pasado o del presente. En Arona hay una crisis abierta en el PSOE, que de hecho rompió el grupo municipal. ¿Esto qué ha supuesto para el municipio desde tu punto de vista? Bueno, ha supuesto el remate del caos, ¿no? Del bloqueo y del bloqueo del municipio y de la congestión y la no gestión que lleva sucediendo mucho antes de la ruptura, ¿no? Yo creo que cuando algo se rompe es porque algo falla. Las cosas no se rompen solas, ¿no? Las cosas se rompen por un motivo. Y yo sinceramente creo que es objetivo y lo vemos, los que vivimos día a día en Arona, y los vecinos y vecinas del municipio, saben que hay una falta de gestión y esto ha sido también acentuada con esta ruptura, ¿no? La ruptura pues es consecuencia directa
de una falta de gestión, de liderazgo y de proyecto. Porque si tú tienes un liderazgo y tú encima tienes una mayoría absoluta con un grupo en mayoría y se rompe a la mitad o se rompe la gran parte de ese grupo, algo está fallando, algo está mal. Entonces no hay consistencia, no hay solidez, no hay proyecto. Eso es lo que ha sido el causante de la ruptura, ¿no? Me imagino. Habrá muchas más causas, ellos lo tendrán, ellos son los que lo explican. No entro en cuestiones concretas, pero sí es objetivo que lo que se rompe es motivado por algo, ¿no? Y en este caso creo que lo resumiría en esa falta de liderazgo, de proyecto y de gestión que tienen en el actual gobierno y que hace 4 años ganó entró al gobierno por mayoría absoluta. Vamos a hablar ya de propuestas que se plantean para mejorar la vida de los ciudadanos de Arona. ¿Cuál va a ser el discurso político? ¿A qué le vas a dar más prioridad? Pues nosotros lo que le vamos a dar prioridad es a los ciudadanos, a los vecinos y las vecinas de Arona, que se sientan escuchados y que se resuelva, o por lo menos haya voluntad de resolver sus problemas, de que haya una renovación real en el municipio y que dé que podamos llevar a cabo ese proyecto, que es un proyecto que pronto daremos a conocer, que está ya diseñado y que se va a basar en líneas generales, una gestión administrativa eficiente para dar salida al bloqueo que tiene tanto el plan parcial como el plan general, para que puedan entrar esas inversiones de fuera que son muy importantes de dentro y que la propia actividad funcione con normalidad y con eficiencia. Si no hay una liberación, no se empieza a funcionar y empieza a ser eficiente, pues el municipio sigue cayendo y sigue hundiéndose, como me decían muchos vecinos cuando me voy reuniendo día a día con ellos, ¿no? Estamos en la plena oscuridad, no solo porque falten farolas, que también, sino estamos en la plena oscuridad, estamos sumidos en el abandono, no nos sentimos escuchados ni representados por los que están actualmente. Y ese es el malestar y el sentir general, ¿no? No solo los que se acercan a nosotros, sino yo como ciudadana, yo como vecina, y el día a día lo que vivo es lo que nos traslada. Pero el programa, me hablabas del proyecto, lo que nos basamos en dar soluciones, en propuestas sobre infraestructura, sobre colectivos, desde los mayores, desde la infancia, desde la seguridad, la sanidad, y todas esas infraestructuras que si empiezo me cojo todo el tiempo de la tertulia, Cari, porque tenemos muchos proyectos bonitos para la renovación de la costa, para la renovación de todo el litoral de la costa Arona. ¿Qué proyecto tienen? ¿Qué quieren hacer ahí? Queremos hacer una renovación integral de toda la costa, desde Tembel hasta pasando por Las Galletas, toda la renovación de Bahía de los Cristianos, el paseo marítimo, toda la parte también de Las Américas que está muy abandonada, está obsoleta, solo tienes que darte un pequeño paseo por la zona y hemos ido y vamos día a día, o sea, vivimos el municipio y se ve lo obsoleto, la dejadez, la suciedad, no están dando unos servicios eficientes porque están unos presupuestos, por si no lo sabías, prorrateados de hace 3 años, no se ajusta a la realidad de los gastos que necesita el funcionamiento de un municipio. Y también que tenemos un remanente de muchísimos millones, Cari, más de 94 millones ahora mismo que no están dando salida, o sea que es un ayuntamiento que tiene muchos recursos, mucho dinero y no está funcionando bien. Entonces el problema entre tener dinero y que no funcione es lo del medio, que es la gestión y el trabajo. Y nuestro proyecto lo que se basa es en el trabajo, no en promesas ni en falsos proyectos, sino en trabajar. En trabajar y conseguir una gestión eficiente de la administración para que el municipio de Arona vuelva a funcionar, vuelva a brillar, vuelva a ser referente, que la gente quiera vivir ahí, que la gente que vive se sienta escuchada, que haya voluntad de solucionar sus problemas y que realmente por fin el municipio de Arona pueda brillar, pueda ser referente, que no se quede opaco alrededor de los demás municipios, desde Granadilla, San Miguel, Adeje, Guía de Isora, Santiago del Teide, están avanzando, están mejorando, están renovando, pero Arona no. Entonces, eso es lo que queremos proponer. Trabajo, basarnos en un proyecto serio, comprometido y a poner por encima de todo en marcha al municipio y a los vecinos como prioridad. Tiene una peculiaridad el municipio de Arona, que es que viven un montón de extranjeros y van a votar un montón de extranjeros. ¿Esto cómo se contempla? ¿Cómo se refleja eso en las urnas? ¿Cómo lo tienen ustedes en cuenta? Como sabes, la abstención en Arona es muy alta, no van mucho a votar, pues eso puede ser, de hecho es
en gran parte porque más del 50% o más del 54% de la población pues es extranjera, ¿no? Y cuando no tienes el arraigo o no involucras a esas comunidades al arraigo y al funcionamiento de la administración, pues no se sienten identificadas ni conocen tampoco el funcionamiento de la administración ni tampoco saben quiénes son sus gobernantes, ¿no? Entonces, al final, eso se refleja en las urnas y también el malestar o el cansancio de la población. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es la realidad de Arona, y son más de 120 nacionalidades. En el último recuento que hice eran más de 140 presencias. O sea, estamos hablando de que prácticamente todo el mundo está presente en nuestro municipio, ¿no? En una gran parte de la población mundial, mayor o menor medida. Hay colectivos que tienen mucha más población, que son importantes, y yo creo que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Hay que renovar, hay que tener en cuenta a esas personas y a esos colectivos, a esa ciudadanía, a la hora de las listas y a la hora de contar con ellos para el funcionamiento de la administración también, porque son parte importante. En cuanto a posibles pactos en el Ayuntamiento de Arona, ¿qué perspectivas tiene, qué postura tiene el Partido Popular? Pues por ahora, que yo sepa, ninguna, no nos hemos preocupado del pacto, ni de los pactos que haya, ni nada de eso. Nuestra meta es ir al máximo, al sacar el mejor resultado que haya tenido el Partido Popular en Arona. Nosotros queremos, es la meta, conseguir los mejores resultados, es nuestro objetivo, llegar a gobernar. Los pactos que se tengan que dar o no, se darán en su momento, pero ahora es trabajar en el pueblo, recorrer las calles, escuchar a los vecinos, a los colectivos, a los sectores productivos, a los comerciantes, a los empresarios, escuchar, trabajar, conocer la realidad del municipio, y luego ya se verá lo que pasa, ¿no? Después del 28 de mayo... pero no me lo planteo, no baso mi programa en los resultados ni en lo mal que lo estén haciendo los otros o los que están gobernando o lo que hagan los demás. Yo me fijo y nos centramos, nuestro proyecto se centra en dar soluciones y propuestas eficientes y reales, ¿no? No castillos en el aire ni promesas, sino el trabajo y la gestión y la eficiencia, de buscar la eficiencia de la administración, que el municipio eche a andar de una vez. Y no estamos pensando en eso, sinceramente te lo digo, no es nuestro, ni lo hemos planteado, ni lo hemos... Es claro que hay rumores, claro que se habla, claro que opinan, pero nosotros estamos muy centrados en ese trabajo. Te has reunido con un montón de sectores del municipio, ¿qué feedback recibes de la gente? Con sectores, con núcleos poblacionales, con muchos barrios, con colectivos, con diferentes ciudadanos, como decíamos antes, de diferentes procedencias. Y lo que te dije antes, no, tampoco me voy a extender mucho en eso, ¿no? Que Arona se pone en una situación complicada, ellos no se sienten escuchados, no se sienten atendidos, y se sienten en un hartazgo y una situación que me la pintan muy oscura. Por eso repito a veces lo de queremos que llegar al poder para que Arona vuelva a brillar, una Arona entre todos, ¿no? Contando para todos, la política, que sea una política para todos, no para unos pocos, y decisiones contando con toda la ciudadanía, no con unos pocos. Fátima, si quieres añadir algo más como candidata. Nada, pues agradecer a todos los vecinos y vecinas del municipio de Arona el recibimiento que nos están dando, la oportunidad de darme a conocer, de conocer el proyecto, de transmitir que tengan esperanza y que tengan también un poco de ilusión nueva por renovar y por cambiar las cosas, que es lo que queremos, cambiar las cosas de verdad. Y a través, siempre lo digo, del trabajo, que es lo único que nos caracteriza, ¿no? Que lo único que prometemos, que es trabajar duro, trabajar por el municipio, y agradecer y de verdad que den oportunidad y que animen e inviten a la gente a ir a votar, que participen en las elecciones, que es lo primordial para el cambio. Pues Fátima, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. No me despido de ti, te quedas a la tertulia, ¿no? Me quedo. Dentro de un ratito la vemos otra vez. Muchas gracias. Hasta ahora, un placer. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con López Afonso, candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife.